Today we are at Cafe Abrachi, one of those the nicest places we have here in Coral Gables. Great lunch, but more important, the company. With us is our property appraiser from Miami-Dade County, dear friend of the Chamber of Commerce, and so happy to have an opportunity to speak to him. But I want to do the show in Spanish because today is un día hispano. Queremos compartir hoy con nuestro tasador de la propiedad del condado Miami-Dade, que es el honorable Pedro García, oficial electo, que ha servido ya un término y está en el segundo término y ha ganado siempre por una gran mayoría por el apoyo tan grande que tiene en nuestra comunidad, no solamente de la comunidad hispana, la anglo, la afroamericana, y eso habla mucho de la persona, del carácter, del ser humano y de la persona que tenemos a cargo de todo este tema que yo no domino. Por eso yo lo voy a dejar hablar a él, porque se sabe que yo siempre hablo mucho. Pero Pedro, qué gusto, como siempre, que tú eres un gran aporte para nosotros en la Cámara de Comercio. Gracias por estar aquí en mi programa. Y bueno, pues cuéntame, ¿qué está pasando con las propiedades? Porque vemos que hay un desenfreno muy grande. Gracias, Lili, por tu invitación. Definitivamente está pasando algo muy interesante. Los intereses están bajos. Hay una cantidad grande de personas que están trayendo dinero de lo que es el noreste de los Estados Unidos y California para el condado Miami-Dade. Tenemos muchas personas que están viniendo también de Colombia, de México y de Argentina por temores a lo que está pasando en esos diferentes países, y están tratando de poner los fondos en este maravilloso país donde se sienten protegidos. Yo creo que eso ha sido la realidad. Muchas personas que están comprando propiedades también, que vivían en propiedades rentadas, y se han dado cuenta que la oportunidad de vivir en una casa donde si tienen que trabajar desde su casa, pues es mucho más fácil para ellos. O sea, hay una serie de factores, pero definitivamente te puedo decir que es algo nunca, en mis 45 años de realtor, nunca vi nada como lo que está pasando ahora, y es algo impresionante. ¿Y Pedro, prevés que esto va a seguir, o sea, en los próximos años? Porque a veces se ha visto en la economía que hay épocas que sube el valor, después baja, viene inflación, o sea, nunca es un constante. Pero tú estás viendo que esto por lo menos va a seguir el patrón positivo en cuanto al valor de las propiedades en Miami-Dade County. No veo ninguna nada para que pueda afectar los valores en Miami-Dade County. Tenemos un clima maravilloso, tenemos la entrada de los Américas completo, donde vivimos en Miami, donde tenemos una población de arriba de 2.700.000 personas y sigue aumentando. O sea, tenemos atracción por todas partes. No veo ninguna baja en valores. Muchas personas me preguntan si estamos viendo algo parecido a lo que tuvimos anteriormente en el año 2008, 2009. Sí, la inflación, exacto. Les digo directamente que nosotros no vemos nada que se parezca a eso. En aquel momento fue muchas personas que inventaron convertirse en inversionistas. Claro. Ahora tenemos personas que están comprando propiedades para vivirlas. Los intereses están bajos y las propiedades siguen subiendo y van a seguir subiendo. No vemos otra opción. No. Entonces, en conclusión, como que estamos bien. El condado Miami-Dade County es uno de los condados más importantes, casi en el sentido de propiedades, del valor de propiedades de la nación. Tenemos personas que vienen de Nueva York, de Texas, de California, de diferentes estados, y entonces no solamente el clima, sino que también hemos estado abiertos gracias al gobernador que tenemos, el gobernador de Santi, que ha hecho una labor muy buena. Cuéntame sobre cómo ha sido tu trabajo conjuntamente con el gobernador. Ha sido muy exitoso las nuevas leyes que están pasando en Tallahassee. Tenemos una mayoría de ellas que hemos sido aprobados, y yo creo que va a ser un beneficio para todas las personas que residen, no tan solo en Miami-Dade County, sino en el estado de la Florida completo. Y definitivamente estamos esperando nuevas leyes para el año que viene, que se han comprometido en que las van a pasar, que estamos tratando de trabajar para que le aumenten los beneficios a las viudas, a los viudos y las personas con handicap, que se lo merecen, y hay que hacerlo. Tengo la promesa de que va a ser pasado el año que viene. Si no, me van a oír mucho en la radio hablando mal de ellos. Así que yo espero que sí lo vayan a pasar, y yo creo que va a ser un beneficio para todos. It was 2:30 in the morning. I had my night vision goggles on.
At the time in Baghdad, each EFP strike was 2 deaths. It was just dust. I just hear the boom, dust. Took my legs instantly. People don't realize how clunky wheelchairs are and houses aren't designed for them. The partnership between Tunnels of Towers and Home Depot is paramount. Getting a home that's built for me specifically is a pretty unbelievable opportunity. I can just move around this house like nothing. I know. That's the best part about it. Oh man. The top comes down. I was planning on this home being a way to kind of close some wounds. I can do all the normal things that, you know, husbands are supposed to do. I can put out the trash at my own house now. Wow, that's huge. The Home Depot Foundation gave me the gift of security. I'm gonna be living here, hopefully the rest of my life. El crecimiento en Miami ha sido grande en la parte de rentabilidad. Tenemos la moratoria que va dura ahora hasta finales del mes de junio, pero ya a partir de eso yo creo que vamos a estar muy bien, más normal que lo que estamos hasta ahora, y ya por lo menos podemos vernos las caras. Sí, como dicen los americanos, nice to see you. Nice to see you. Y para mí es ha sido una ventaja y seguimos trabajando, y ahora el día primero llevaremos la información el día primero de junio. Lo que es la proyección de los valores taxables para lo que es la comisión del condado Miami-Dade, todas las dependencias de impuestos, y aparte para todas las ciudades, para que ellos puedan empezar a establecer el presupuesto para el año 2000. Que no nos suban los impuestos tanto a la propiedad. Las propiedades van a estar subiendo de acuerdo al valor creado por el mercado establecido por nosotros mismos. Y eso lo dice un gran experto, y es nuestro honorable tasador de la propiedad del condado Miami-Dade County, gran amigo de la Cámara de Comercio Hispana Sur de la Florida, un señor que yo me quedo siempre sorprendida y de ver que gana siempre abrumadoramente. Es una persona que no lo vemos en anuncios ni en nada, y es por el corazón que tiene, por la sabiduría, por la experiencia que aporta, y es uno de los baluartes más fuertes que tenemos en nuestro condado Miami-Dade. Así que Pedro, muy agradecida de tu tiempo hoy, y ¿tienes algo más que decir antes que concluyamos? Darte las gracias por esos elogios, y muchísimas gracias. Y para mí lo que es la organización de ustedes es algo increíble, y el motor principal. Te felicito a ti por la labor que estás haciendo. Gracias. Que te acompañe. Ay, gracias, Pedro. Muy, muy amable. And thank you for tuning to Business Minute with Lily Lopez. I will see you next time at the same time. And have a great week. Gracias.